Bueno, pues vamos a dar inicio con vamos a dar inicio con las charlas del día de hoy. No sé si alguien quisiera hacer añadir algún comentario o tiene alguna duda de lo que vimos el día de ayer, etcétera. Quienes no tuvieron la oportunidad de acompañarnos ayer, ya pueden encontrar el video en YouTube, ya lo pueden buscar, lo tienen en su correo el enlace. Y pues nada, quisiera saber si tienen alguna duda que quisieran resolver antes de que arranquemos con esta segunda sesión. De no ser el caso, Buenos pues días. así. Buenos días. Yo solamente con respecto a la solicitud que tú me hiciste ayer Sí. de enviarte los textos que yo tenía escritos con respecto a Epicuro, yo les voy a dejar aquí el enlace de la página, porque yo tengo una página académica personal Excelente. en el cual pueden consultar esos textos y otros más de distintas temáticas de filosofía. Entonces, enseguida les dejo por el chat el link de esa Muchísimas página. gracias, muchísimas gracias. Se va a agradecer un montón y en cuanto tengamos oportunidad de revisarlos, ten por seguro que te haremos llegar ahí una que otra notita. Muchas gracias, Steven. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Sí, te Soy escucho. Julio García. Hola Julio, buenas tardes. Soy, digamos, intentos ser filósofo, porque creo que decir que es ser filósofo ya es muy, parece que fuera un muy, muy amplio, ¿no? Creo que eso implica experiencia, implica tener vivir un poco más, ¿no? Leer, así que siempre digo que soy un aspirante a ser filósofo, ¿no? Bueno, soy de filosofía. Excelente. Tuve la oportunidad de ver ayer el video. Gracias por haberlo grabado, porque yo justo ayer también estaba dictando clases, entonces no podía estar tanto. Pero como pude ver el video, me imagino que ahora en esta sesión vas un poco a tratar de aterrizar, digamos, un poco la ética epicúrea, ¿no? Porque digamos que, y creo que no, si me equivoco, siguiendo un poco la mirada también de Michel Foucault, es decir, en mostrar que esta ética pues tiene mucha relevancia en el cuidado del sí, ¿no? En el cuidado de uno, en un dominio pero que no significa pues un dominio egoísta, sino que justamente el cuidarse de sí mismo también implica cuidar al otro. O sea, es una relación recíproca. Claro. Lo que aún me genera duda, y eso es lo que un poco estoy trabajando, porque estoy haciendo una tesis, ¿no? Bueno, vinculada a Michel Foucault, pero ¿cómo aterrizar? Supongo que vas a intentar ahora aterrizar estas ideas de Epicuro en un contexto más, un terreno más práctico, ¿no? Porque, claro, una de las críticas que se hace es que no es una ética normativa, ¿no? No es una ética donde se parte de criterios normativos. Pero a veces también eso se usa como una excusa para, de una manera, digamos, disminuir, para aminorar una ética práctica, ¿no? Que parece que, y no tendrían por qué ser excluyentes o incompatibles. Yo pienso que toda ética práctica incluye ya hasta cierto punto unos criterios normativos, pero que no son tan rígidos o que no son tan, esquemáticos, ¿no? Y que más que todo es una ética en la cual, justamente, ¿no? Como un modo de vida. Y creo que eso es algo que tenemos que rescatar de la filosofía helenística y la de la griega para ahora, que estamos en una coyuntura en la cual hemos dejado, ¿no? De gobernarnos a nosotros mismos. O sea, hemos sido controlados por la tecnología o por el entretenimiento, ¿no? Por el consumismo. Entonces me parece que en ese aspecto es muy relevante, especialmente la ética epicúrea, ¿no? Entonces entiendo que ahora vas a un poco a tratar de aterrizar esas ideas en un sentido más ya, digamos, en la aplicación, entre comillas, ¿no? Porque tampoco no es tan rígido toda propuesta ética, ¿no? Siempre hay un proceso, ¿no? Un aterrizaje, pero con mucho cuidado para que se pueda, a cierto punto, llevarse a cabo, ¿no? Igual, fue una posición muy interesante. Me parece que has logrado sintetizar muy bien los tres ejes de la ética epicúrea. Se suele creer que, es más, yo pienso que desde Platón y Aristóteles la ética tenía una dimensión totalmente ética, ¿no?
esta separación que hace de Platón en dos mundos es justamente con un fin ético, ¿no? Aristóteles, bueno, igual no acepta esta separación, pero aún así es para justamente dar cuenta de la importancia de una actitud ética, práctica en esta vida, ¿no? En este mundo terrenal. Entonces me parece que la filosofía griega en general tiene esta relevancia en un enfoque más que todo ético, ¿no? Ya el aspecto ontológico es importante, pero eso es digamos, con un fin, ¿no? Con un fin ético, no solamente con un fin meramente descriptivo nada más, ¿no? Pero bueno, eso quería en todo caso comentarte y para seguir escuchándote y bueno, ya aparecerán más dudas en el camino. Gracias más bien por la oportunidad. Julio, apuntas muy bien. El día de hoy tenemos esta intención de ver cómo podemos, sí, justo hacer estas diferenciaciones entre las normas que pudieran parecer que rayan en lo político, casi en lo social, y aquellas que más bien tienen que ver con la dirección que cada uno le va dando a sus actos. Y pues tienes, digamos que tuviste una muy buena intuición. Hoy vamos a hablar justamente de la ciencia al servicio de la ética para hacer una, ¿cómo decirlo?, una aplicación, un acercamiento a Epicuro y de la ética epicúrea quizá un poquito más a nuestros tiempos, quizá a temas que conocemos un poquito más y que han tenido mayores desarrollos dentro de la filosofía. Entonces, pues vamos a verlo, vamos a darle y no sé si alguien más quisiera hacer otro comentario, tiene otra duda o quisiera hacer otra participación. Todas son bienvenidas. Disculpa, yo no me presenté ayer con las intervenciones que realicé, tampoco me he presentado hoy. Sí quisiera contarle un poco quién soy. Bueno, ya pues, yo soy Steven Valencia, pues actualmente soy licenciado en filosofía de la Universidad Tecnológica de la Ciudad de Pereira en Colombia y licenciado en ciencias religiosas de la Universidad Católica de Pereira en Colombia. Yo actualmente soy docente investigador en la línea de filosofía y religión, pero mis intereses, más que investigar sobre fenómenos religiosos, están anclados a la filosofía griega. Para ser más específicos, en autores como Platón, Aristóteles y la filosofía helenística en Zenón de Sitio y Epicuro de Samos. A eso pues es a lo que me dedico. Excelente, Steven. Bienvenida. Toda aportación va a ser muy agradecida. Recuerden que todos podemos contribuir en este laboratorio porque esa es básicamente la idea en la que nos vayamos nutriendo unos con otros y vayamos intercambiando puntos de vista, perspectivas, interpretaciones, etcétera, lecturas y todo lo que vaya nutriéndonos, todo lo que nos pueda nutrir. Muchas gracias, Steven. Muy bien, pues entonces, sin más, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Como les platico, vamos a tener dos grandes bloques, uno referido a los hechos y los valores y la posible relación que tengan, la vinculación y cómo pueden, si, en caso de que se relacionen, cómo lo hacen. Y vamos a hablar también de las leyes mínimas y de las máximas personales para hablar precisamente de esta distinción que Epicuro nos va dejando. Porque recordemos que Epicuro, bueno, de él se tienen lo que se denomina las máximas capitales. Y sabemos que estas máximas se hacían como recomendaciones, justo como decíamos ayer, que la moral epicúrea no es una moral normativista, sino que es una moral más cercana a las recomendaciones y a la prudencia, evidentemente. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Recapitulando un poco lo que decíamos ayer, tenemos que decir que el discurso físico de Epicuro se propone liberar al ser humano de terrores, principalmente acerca de las decisiones divinas, la vida después de la muerte y la opinión común. Esto quiere decir que no podemos ver la física epicúrea como una teoría científica destinada a responder preguntas objetivas. En ese sentido, dice Hadot que, y lo cito, los epicúreos eran hostiles a la idea de una ciencia estudiada por sí misma. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Para los epicúreos, la ciencia no sirve si se estudia solamente para la ciencia. Por ello, los epicúreos dividían los estudios de física en dos grandes núcleos. Teníamos uno que se refiere a la constitución ontológica del universo, compuesto, por ejemplo, de átomos y de vacíos, y de vacío, y otra que se refiere más bien a la constitución en la que los dioses no interfieren, y otro núcleo referido a los problemas secundarios, acerca de, por decir algo, los fenómenos meteorológicos y el movimiento de los cielos. Entonces tenemos, por un lado, aquellas investigaciones que son más bien de orden abstracto, de aquellas investigaciones que más bien son de orden concreto. Aquellas que son abstractas, por ejemplo, son las investigaciones que se hicieron respecto a los átomos, el vacío, porque ninguno de los dos se puede percibir de manera concreta, sino mediante ejercicios del pensamiento, y pues esto nos permite de una u otra manera decir que estas investigaciones acerca de la configuración del cosmos son de tipo abstracto.
y están las concretas. Por ejemplo, sabemos que Epicuro en algún momento hizo investigaciones relevantes respecto al tamaño del sol, pero ahí pues lo tenemos que decir muy malamente, guiado por la noción de que los sentidos no nos engañan, llegó a asegurar que el sol tenía el tamaño con el que lo vemos. Y pues sabemos que eso, pues cómo decirlo, nos demuestra por un lado cierto desinterés por parte de Epicuro para las investigaciones concretas, y pues bueno, tendríamos que disculparlo un poco también por lo que decíamos ayer de que los sentidos, perdón, de que las impresiones que tenemos de los objetos dependen mucho desde donde los estamos viendo. Esto quiere decir, y si me preguntan, sería como justificar a Epicuro que pues estaba demasiado lejos del sol. Las impresiones que de él le llegaban pues no eran las precisas y quizá por eso equivocó su opinión. Si Epicuro hubiera estado mucho más cerca del sol, no hubiera afirmado que era de este tamaño tan diminuto como es que lo vemos. Entonces digo que se le podría disculpar porque Epicuro admite que todas las sensaciones son igualmente válidas, pero unas y otras se distinguen por la claridad y viveza con que nos impactan, siendo aquellas que nos llegan de manera clara y distinta las que pueden servir de guía confiable. Si nos hallamos otra vez cerca de la fuente primaria de nuestras sensaciones, el flujo de átomos que nos afectará va a correr menos riesgo de verse modificado o de sufrir alteración, y esto, pues decimos, sirve como justificante para disculpar a Epicuro y decirle, bueno, está bien, tu opinión respecto al tamaño del sol estaba un poco equivocada porque estabas lejos del sol. Si hubieras estado más cerca del sol, sabrías que no tiene el tamaño que en principio le adjudicaste. Pero digo esto no tanto para exponer a Epicuro, sino más bien para hablar de las dos tipos de investigaciones que los epicúreos hacían respecto a la naturaleza. Unas que son de orden abstracto y otras que son más bien de orden concretas. Sin embargo, en ambos casos, las investigaciones, tanto las abstractas como las concretas, se hacen con la única finalidad de asegurar la paz del ánimo. Cuando hablamos de cómo se configura el universo, el cosmos, en términos abstractos, lo hacemos para que veamos que no hay una inteligencia superior que va ordenando las cosas y cuya voluntad está permeando todo el cosmos, sino para ver que existen leyes que son recurrentes, que gobiernan cuerpos físicos. Y luego, cuando más bien hacemos investigaciones concretas acerca de los meteoros, acerca de los cuerpos celestes, es para despojarlos de esta idea de que justamente las estrellas y los planetas y la luna tienen influencia directa en nuestras vidas. Hoy por hoy sabemos que efectivamente la luna, por ejemplo, tiene consecuencia en los niveles de marea del mar, que puede llegar a tener consecuencia en algunos individuos que son más fotorreceptivos, etcétera, que sabemos que puede modificar el comportamiento de los animales, pero eso lo entendemos otra vez desde un punto de vista corpóreo y no lo atribuimos a fuerzas caprichosas donde hoy la luna me quiere favorecer y mañana ya no va a querer favorecerme. Entonces tenemos estos dos tipos de investigaciones, pero el fin es el mismo. La única finalidad es asegurar la paz del ánimo desde el punto de vista, epicúreo. Voy a hacer una cita que encontramos justamente en las Máximas Capitales, es la que se encuentra con el número 11 y dice más o menos así. Si no tuviésemos turbaciones a causa de nuestras aprensiones acerca de los fenómenos celestes y de la muerte, no tendríamos necesidad del estudio de la naturaleza. Esto es súper importante porque nos demuestra otra vez que para los epicúreos la ciencia no tenía un fin en sí misma. La ciencia servía para quitarnos las turbaciones. Es decir, ellos decían que si no tuviéramos estos padecimientos, no tendríamos ni siquiera la necesidad de conocer el mundo. Sin embargo, hoy por hoy pensamos que la ciencia tiene un valor para consigo misma y hemos intentado despojarla de toda aplicación ética, y a veces nos limitamos a prestarle uno que otro principio de la ética a la ciencia, pero en ningún momento nos ponemos a pensar qué servicios puede darle la ciencia a la ética. Entonces, repito, tenemos necesidad del conocimiento científico porque padecemos, solamente por eso. Para librarse de todo padecimiento se requiere conocimiento científico de la realidad. Para acercarse a la verdadera felicidad hace falta alejarse de falsas creencias acerca de lo que surge por sí mismo, es decir, de la naturaleza. Y pues, yo espero que disculpen la insistencia, pero aquí radica el verdadero valor instrumental del conocimiento científico. Solo el estudio sistematizado de la realidad, de las diferentes realidades, llámese natural, histórica, social, etcétera, solo un estudio sistematizado nos va a garantizar la auténtica serenidad del ánimo, la tan deseada ataraxia. Entonces, aquí es donde pienso yo que radica el verdadero valor instrumental del conocimiento científico. La ciencia nos sirve para quitarnos todo tipo de turbaciones, o por lo menos para darle claridad a nuestra existencia.
Hago otra cita. En este caso, les platico que son dos versiones que voy a contraponer. Solamente una la utilizo porque me parece que captura mucho mejor el espíritu. La otra tiene un nivel más bien filológico o una valía más bien filológica. Pero mientras quiero presentarles esta versión de que preparó Joseph Ortiz y Sanz en 1792 respecto a la máxima número 12 de Epicuro. En ella se lee que quien ignora la naturaleza del universo y se cree de patrañas, no podrá perder el miedo de las cosas principales. Así no es posible disfrutar deleites inocentes sin fisiología. Recordemos que fisiología se refería a, o en los tiempos de Joseph Ortiz y Sanz, y durante un gran periodo en la humanidad, se refería más bien al estudio de la naturaleza y al estudio de los cuerpos, no remitido solamente al estudio de los cuerpos anatómicos, sino refiriéndonos al estudio de lo que surge por sí mismo, que sería la naturaleza. Y eso es muy interesante porque Epicuro con esta máxima nos declara que si no tenemos claridad respecto al universo, respecto a las leyes que rigen el universo, no vamos a poder estar tranquilo con otras cuestiones. Y esto significa que no vamos a poder disfrutar deleites inocentes, lo que significa todavía más que el conocer la naturaleza nos va a permitir disfrutar más la vida, no solamente en sentido de plenitud, sino más bien en sentido en todo el sentido de la palabra, con todos los placeres que esto implica. Una vez que conocemos la naturaleza, vamos a saber, por ejemplo, qué venenos y qué antídotos podemos consumir, qué actividades, qué actitudes pueden acarrearnos tal o cual cosa. Entonces, entre más conocemos la naturaleza, más cercanos estamos a poder disfrutar ciertos deleites. Y bueno, la otra versión es la que nos ofrece Carlos García Gual. Insisto, esta no se me hace tan bonita, quizá porque me gusta la palabra patrañas para referirnos a estas ideas falsas que tenemos, pero la de Carlos García Gual es una versión más cercana en términos filológicos a lo que nos quiso decir Epicuro. La cito solamente para no dejar. No es posible disolver el temor ante las cuestiones más importantes sin conocer a fondo cuál es la naturaleza del todo, recelando con temor algo de lo que cuentan los mitos, de modo que sin investigación de la naturaleza no es posible obtener placeres sin tacha. Y pues bueno, eso otra vez nos recuerda esto. Si no conocemos la naturaleza, no vamos a saber procurarnos los placeres. Y eso va a ser indispensable en términos epicúreos. Para terminar de enmarcar la filosofía epicúrea en lo que se refiere al valor instrumental del conocimiento científico, voy a terminar con una cita, con unas palabras que Epicuro le dedica a Pitocles en la carta que le manda. Y pues le dice, sin más, que no hay más fruto a sacar del conocimiento de los fenómenos celestes que la paz del ánimo y una firme confianza. Y quiero hacer énfasis en esto, como es asimismo la meta de todas las demás investigaciones. Digo esto porque yo quiero entender con esta frase que nos da Epicuro que él le habla de física para que pierda el temor a los dioses y para que se vuelva más bien una persona que confíe en sí misma y que confíe en sus capacidades. Pero cuando le dice que esa es la misma finalidad de todas las demás investigaciones, más bien nos está haciendo la invitación, de todas las demás investigaciones nos está haciendo la invitación a que podamos, de alguna manera, dedicarnos, ya sea desde la historia, sea desde la lógica, sea desde las matemáticas, desde otras disciplinas, que nos ganemos esto, que nos ganemos una confianza firme. Es decir, que sepamos que conocemos no por conocer, conocemos para vivir. Entonces, repito, la finalidad de todo conocimiento científico es la obtención de serenidad. En ese sentido, puede afirmarse que, contrario a la opinión que suele tenerse, la ciencia no es una meta en sí misma, sino un medio para alcanzar la ataraxia, para liberarnos de temores irracionales. Pretender que la ciencia tiene la única finalidad de brindarnos dominio práctico sobre la naturaleza es ignorar la más grande ventaja que le otorga al ser humano, es decir, la tranquilidad, sobre todo en los tiempos actuales en los que somos presa fácil de la alienación y de la desinformación. Ahí tenemos otra vez que la ciencia nos ha de ser útil para nuestra vida práctica. Les quiero contar de otros dos intentos adicionales a la física que se hicieron en épocas similares a las de Epicuro para librarnos de los temores y para librarnos de estas, para darle serenidad al alma, pero que se basan también en el principio de que el conocimiento nos va a llevar a esta serenidad. Tenemos por un lado a Teodoro, que fue discípulo de Aristipo. Esto es muy interesante porque tanto Teodoro como Epicuro fueron alumnos de Aristipo y pudieron tomar de él estas nociones.
Teodoro, por su parte, declaró que el bien procede del conocimiento y que el mal procede de la ignorancia. Esta es una idea que no solamente se quedó con él, sino que a través de la historia de la filosofía fue retomada una vez, fue revivida, tuvo diferentes modificaciones, pero sepamos que él es quien nos dice por primera vez que el bien procede del conocimiento y el mal procede de la ignorancia, y su remedio sería la lógica. Una vez que tenemos la lógica o que sabemos manejarnos con lógica, vamos a hacer el bien porque ya vamos a poseer un conocimiento que nos permita identificarnos con el bien. Y Evemero, contemporáneo también de Teodoro, 10 años más mayor que él, solamente él se fija no en la lógica, no en los conocimientos que tenemos de las ciencias naturales, sino que de hecho él se sirve de una ciencia social, como pudiera ser la historia. Evemero, con fin de librarnos de falsas creencias, sostuvo que los dioses son individuos formidables que con el tiempo terminaron por ser divinizados. Es decir, él también está despojándonos del terror respecto a la divinidad, pero en este caso está apelando a la historia. Y pongo estos dos ejemplos para recordar lo que dijimos un poquito antes, justamente que el fin de toda investigación es granjearnos la paz del alma y una confianza firme. Y pues eso es, quizá, es donde yo pienso que radica el valor instrumental del conocimiento científico. A lo mejor tendríamos que preguntarnos qué ciencia puede hoy prestarle un servicio similar a la ética. Si Evemero hizo lo propio con la historia, si Teodoro hizo lo propio con la lógica, Epicuro hizo lo propio con la física. Yo pienso, y he hecho uno que otro intento, de hecho mi tesis de pregrado es justamente referente a la biología y la filosofía, con la intención de fundar una ética basada en el conocimiento de la naturaleza. Entonces, yo pienso particularmente que la biología y la crítica de conceptos como gradualismo, adaptacionismo, darwinismo universal, etcétera, nos pueden ayudar a darle como más serenidad y como más molde a nuestra ética. Actualmente estoy reuniendo algunos apuntes para hacer algo similar en lo que se refiere a las ciencias de la cultura. Por ejemplo, los mitos que tenemos respecto al progreso cultural, respecto a unos más avanzados que otros, la idea del bueno o del mal salvaje, etcétera. Pienso que ahí hay como algunos conceptos que tenemos que cribar, que tenemos que someter a crítica para que podamos, de alguna u otra manera, dirigir mejor nuestro estar en el mundo. Entonces, yo pienso que la biología y que las ciencias de la cultura pueden ser dos disciplinas que hoy por hoy han de servirnos para darle un poco de directriz a nuestra ética, justamente para librarnos de racismos, clasismos, especismos y sobre todo de todo aquel pensamiento que pretenda ser absoluto, que se presente como absolutista y que quiera que todos seamos que tengamos exactamente los mismos deseos, los mismos pensamientos, las mismas necesidades. Entonces, soy de la idea de que existen dos disciplinas, en este caso la biología y las ciencias de la cultura, que nos pueden ayudar a revivir a Epicuro. Quizá haya más, por eso pienso en la economía, por ejemplo, pienso que hay términos de la economía que muchas personas no comprenden y que por no comprenderlos llevan errando su vida. O, por ejemplo, pienso en términos históricos, otra vez como Evemero, o no sé, o sea, pienso que hay varias disciplinas que pueden llegar a servir, a prestarle este servicio a la ética. No sé si alguien tiene ahora mismo en mente alguna disciplina que pudiera brindarle este servicio a la ética. La bioética, me imagino yo. La bioética, exactamente. Sabes que la bioética, pienso yo, que hoy por hoy ha caído en excesivos normativismos y se ha olvidado del individuo de a pie. Es decir, se ha enfocado en los comités de bioética que van a regular y se ha olvidado de estas reglas que no son precisamente, perdón, de estas actitudes que no son precisamente normativas, sino más bien prácticas, pero tienes un punto. La bioética, en general, la biología y las ciencias de la vida tocan la puerta de la ética y le abren un montón de puertas a nuevos derroteros de investigación. Pienso que, por ejemplo, termina tú primero la idea. Yo simplemente quería hacer una observación ahora que estaban hablando de Vanessa Cáceres decía que pues algo de lo que tú mencionabas pues le sonaba como a Sócrates y Stephanie le complementaba diciendo que se trataba precisamente de un intelectualismo ético socrático. Es que no es gratuito pensar que Epicuro se vio influenciado por una tradición antiquísima que empezó con Sócrates y vino a repercutir en la filosofía epicúrea. No es gratuito pensar en eso. Sigue una herencia ética. Pero
hay que pensar también en otro aspecto, y es que, por ejemplo, en el caso de Arístipo, de Cirene, hedonista, de que se dice que fue el primero que empezó a hacer estas reflexiones en cuanto al carácter hedonista de la ética, difiere mucho de Epicuro en cuanto, y esto lo digo pues yo, en cuanto a las causas que permiten justificar la búsqueda del placer. Yo creo que Aristipo carece un poco de eso, porque precisamente de la doxografía, porque pues de Aristipo no se conserva obra íntegra alguna. Eso pues ya la historia de la filosofía lo ha dicho. Lo que dicen los doxógrafos de Aristipo es que este se dedicaba más a una cuestión netamente ética y repudiaba en sí el hecho de pensar causas por las cuales se tengan que perseguir el placer. Cosa contraria a Epicuro. Él empezó implantando una perspectiva atomista como causa de eso que el hombre busca como su fin último, que es el placer, los átomos, después una gnoseología o teoría del conocimiento que posibilita entender que es a través de las percepciones que nosotros buscamos el placer y no de otra forma. Esa es la gran diferencia que hay en uno y otro, en Arístipo y en Epicuro. Eso es el aspecto que los diferencia. Precisamente porque Epicuro busca causas. Bueno, vamos a justificar, vamos a fundamentar esa búsqueda del placer. Arístipo no. Sí se puede hablar de una teoría gnoseológica desde Arístipo en cuanto a la percepción. Y muchos autores lo han justificado. Hay una epistemología en los cirenaicos, claro. Pero que sea ese la persecución o la reflexión única de los de Cirene, no. Cosa contraria en Epicuro, que él sí le da importancia a una gnoseología, él sí le da importancia a unas causas para después declinar en una búsqueda de placer, que es lo que va a determinar la ética. Exactamente, ahí tienes un punto bastante interesante, ya nos platicaste, ya lo veremos en tu trabajo de pregrado, sí fue en pregrado que nos dijiste de esta distinción entre Aristipo y Epicuro, pero tienes sí, un punto es. Muy, muy interesante. Aristipo, en términos llanos, buscaba el placer, se lo procuraba, y Aristipo quería ver las fuentes del placer. Epicuro buscaba las fuentes del placer, dónde está el placer, dónde yace, qué lo proporciona. Y pues de una u otra manera se ve que la filosofía de Epicuro es más trabajo constante de estar buscando, de estarse preparando, mientras que el otro es un trabajo más bien pasivo, donde pues espero a que me llegue el placer. Sí me lo procuraré, pero que no me fatigue tanto. Entonces tenemos, quizá hay una distinción que pues qué bueno que la apuntas, y pues te agradezco mucho. Nos dicen por acá que también otras de las ciencias que pudieran brindarnos apoyo para el entendimiento de nuestra ética o para la dirección de nuestra ética pudiera ser la ecología. Y pues efectivamente yo creo que parte de nuestros problemas modernos tiene que ver justamente con eso, con cómo nos dirigimos con la naturaleza, cómo nos comportamos desde nuestro punto de vista, desde nuestro lugar, dentro de un equilibrio ecosistema ambiental, etcétera. Entonces pienso que sí, la ecología, pienso que también la taxonomía puede ser una herramienta que nos permita entender más o menos nuestro lugar dentro del cosmos y de una u otra manera nos pueda dar ciertas potencialidades éticas, pueda potenciar nuestra ética. Y nos preguntan, ¿qué tanto raya eso en el estoicismo? En el estoicismo, ser de acuerdo a la naturaleza. Bueno, sabemos que las nociones de naturaleza que sostenían los epicúreos y que sostenían los estoicos son relativamente distintas. Y sabes que, para no salirnos del tema que tenemos ahorita, lo voy a apuntar y te lo traigo mañana porque hay una cita puntual, la recuerdo ahora, de Alfonso Reyes en la que nos dice la distinción entre una y otra. Dame un momentico, pero lo voy a apuntar, sí porque sí es importante que sepamos que el concepto de naturaleza ha tenido un montón de acepciones y que la acepción de los estoicos y la acepción de los epicúreos no era precisamente la misma. Entonces, para no empezar a hacernos bolas, este apunte te lo traigo mañana, así mucho más puntual, o si no, transcribo la cita y se las mando por correo, ¿va? Pero me lo llevo de una vez. Yo creo que esa pregunta que hace Georgina, si así es que se pronuncia,
Georgina, está encaminada a una cuestión muy, creo, no sé, puede servir de instrumento para hurgar sobre esa pregunta, pero va en la cuestión de los dioses. Okay. Los estoicos eran, se enfatizaban en una búsqueda de Dios, de la providencia divina, y no entendido como un Dios único, sino el Dios universo, el Dios naturaleza, que cuidaba al hombre en su búsqueda de, porque es que el mismo, la misma naturaleza tiene una parte divina, ¿sí? Según la concepción zenoniana, el fundador de la escuela estoica, y esa parte divina es lo que lleva incluso a impulsar, como el hombre también hace parte de esa naturaleza, ¿sí? Eso es lo que impulsa al hombre a actuar virtuosamente, que en fin, eso es lo que buscaban los estoicos. Entonces la providencia divina, la naturaleza misma, obligaba o estaba inserta en el hombre para buscar la virtud. Por eso se dice que la naturaleza en sí es racional, una cuestión y divina, ¿sí? Ahora en los epicúreos, parece que en los epicúreos hay una separación de lo divino con lo humano. ¿Por qué? Porque cuando Epicuro dice que los dioses gozan de placeres eternos, por parafrasear Epicuro, ¿sí? Que son eternos y el ser humano no tiene por qué achacarle cierto tipo de condiciones humanas a los dioses, ¿sí? Eso ya hace una separación completa entre lo divino y lo humano. Que el hombre puede buscar asemejarse a Dios, sí. Eso es lo que dice Epicuro. Y eso es lo que buscamos realmente en cuanto al placer, gozar de satisfacciones permanentes y no inestables. Pero que el hombre sea igual que Dios, no. No, no, realmente no. Hay una separación constante. En cambio, en los estoicos la cuestión es distinta. La naturaleza divina y racional está inserta en el hombre y eso es lo que ellos justifican como la providencia divina, la pronoia, la famosa, el concepto de pronoia. Yo creo que la diferencia radica es precisamente en la concepción de naturaleza como divina y como racional, cosa muy distinta a lo que sostienen los epicúreos con respecto a la naturaleza. Efectivamente, por ahí va la distinción que tienen los unos y los otros y sobre todo la actitud que tienen para con la naturaleza. Porque recordemos que nuestras creencias acerca de la naturaleza van a repercutir en las actitudes que tengamos en nuestra vida cotidiana. Como mencionábamos ayer al comentar un poco el libro de Leslie Stevenson de 7 teorías de la naturaleza humana, depende mucho la teoría de la naturaleza que tengamos, que nuestros actos o nuestros actos dependen de estas teorías que tenemos acerca de la naturaleza. Y efectivamente no podríamos esperar que por un lado los estoicos actuaran de una manera y por otro lado los epicúreos actuaran de otra, justamente porque están respondiendo a dos actitudes diferentes respecto a la naturaleza. Y pues bueno, entonces quisiera con esto enmarcar lo que se refiere al valor instrumental del conocimiento científico para pasar a hablar ahora sí de los hechos y de los valores en un contexto más cercano a nosotros, más cercano a lo que vamos teniendo por acá. Sí, justamente también quería comentar lo que dijo Fabio, el conocimiento de la neurociencia, de las neurologías y en general de todas aquellas disciplinas vinculadas con nuestro pensamiento, es importante que lo tengamos en cuenta porque también va a repercutir en nuestra cotidianeidad. Por ahí se mencionó también el darwinismo, se mencionó la evolución. Son conocimientos que hoy por hoy han de servirnos para darle serenidad a nuestro ánimo, pero también son disciplinas con conceptos muy volátiles, con conceptos muchas veces equívocos o con conceptos que no siempre son tan comprensibles. Entonces, apelando otra vez un poco a Epicuro y a esta necesidad de claridad conceptual, decimos que es importante hacer crítica de los conceptos que conforman a las neurociencias, a la evolución, a las ciencias de la cultura, etc. Al final del día, quedamos ayer que parte de nuestra labor es estar con una actitud crítica ante los conceptos que vamos utilizando, porque son los conceptos que atravesarán los discursos son los conceptos que forman los discursos que atravesarán nuestros cuerpos. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de este tipo de conceptos y de cómo los asimilamos y procurar asimilarlos de la mejor manera y siempre estar abiertos a posibles cambios, porque sabemos esto de que la cosecha de saberes nunca se acaba. ¿Qué tal? ¿Me permites hacerte una interrupción? Claro.
Sí, justamente estaba pensando en lo que mencionabas en lo último con respecto a las teorías humanas. Las concepciones del hombre va a depender de qué concepción tengamos de la naturaleza. Y efectivamente, ¿no? Ya que veo que tu intento es, digamos, recurrir a ciencias que nos ayuden a una mejor comprensión de la naturaleza humana, que ya supone una esencia, ¿no? Y también es debatible, ¿no? Si realmente tenemos una esencia, eso también se puede debatir. Pero a Claro. lo que iba por otro lado era que ya, ¿qué pasa? La ciencia actual, por ejemplo, y es un poco, digamos, me apoyo en Heidegger, supone una ontología. Y esta ontología que supone es una ontología de corte instrumental, ¿no? Una ciencia dividida, una ciencia dicotómica, donde la naturaleza es ni siquiera es el otro, es objeto puro o puro recurso, y el hombre pues se mira a sí mismo como el creador, entre comillas, ¿no? Como el dominador. Entonces, y justamente lo que tú dices al final, ¿no? Hay que ser críticos con los conceptos que las ciencias actuales nos están proporcionando, ¿no? Ya como la neurociencia, la evolución, que son muy, muy interesantes, pero que a veces hay que evitar caer en una especie de reduccionismo científico, de tal Claro. manera que también volvemos a otra vez a cosificar al hombre y no salimos de este círculo vicioso que justamente la ciencia en parte nos ha entrampado, ¿no? Tampoco no quiero decir que sea estaría en contra de la ciencia o de la tecnología, porque obviamente estamos utilizando la tecnología, ¿no? Pero creo que se ha olvidado pues esta actitud crítica hacia la técnica, ¿no? Que aplicación de la ciencia, dicho que finalmente es la base de ella, y habría que repensar. Entonces, bueno, quiero escucharte para ver finalmente cuál es la propuesta, digamos, más consolidada, ¿no? Entonces, eso estarían ahorita las ideas que se me viene ahora que te estoy escuchando, pero sé que todavía falta camino por recorrer, así que espero para ver cómo lo trabajas. Gracias, gracias. Afortunadamente, gran parte de las inquietudes que tenemos hoy por parte de la ciencia las vamos a poder resolver el día de mañana en lo que se refiere a la libertad, al libre albedrío en un mundo material. ¿Cómo puede ser este posible y cómo podemos evitar justamente reduccionismos y cómo debemos superar el determinismo, primero el físico, posteriormente el determinismo, biológico, etcétera? Porque al final del día, si nos vamos a basar en la ciencia, tenemos que, como dices y como se repite, estar críticos ante las posturas que puedan darnos y sobre todo ante sus fundamentos. Entonces mañana vamos a caer mucho más en fondo cuando hablemos un poco de la neurología y cómo las neurociencias tienen algo que decirnos respecto a nuestro estar en el mundo. Y pues nada, agradezco que se hayan abierto estos comentarios. Es importante que los tengamos ahí en mente, que lo tengamos ahí súper entendido. Y pues nada, voy a pasar ahora a hablar un poco de los hechos y valores, que yo pienso que aquí es donde se encuentra el núcleo de las tensiones modernas. Justamente no saber qué hacemos en un mundo de hechos, dónde están los valores, cómo podemos incluir los valores sin que esto implique una mera normativización o sin que esto implique un choque frontal. Entonces, para pegarnos al esquema epicúreo, vamos a atender ahora la relación que existe entre los hechos de la naturaleza y los valores morales, para ver cómo podemos vincular la ética con la investigación de la naturaleza y, lo que es más interesante, al revés, cómo la investigación de la naturaleza podemos vincularla con la ética. Para eso hay que hacer algunos apuntes, como que existen dos tipos de juicios, que conocemos dos tipos de juicios, unos que son descriptivos y otros que son normativos. Por ejemplo, un descriptivo sería fumar causa cáncer. Y sabemos que esos enunciados o esos juicios descriptivos son propios de los hechos, propios de las ciencias naturales. Y por otro lado, tenemos los juicios normativos como debe prohibirse el consumo de tabaco. Y sabemos que esos son propios de la moral y de la jurisprudencia. Sabemos que unos son falsables o verificables porque cuando yo digo que fumar causa cáncer, eso se abre al debate, a la posibilidad de que me digan si causa, no causa cáncer, aquí están mis pruebas, aquí están las mías, en uno u otro favor. Pero cuando yo digo que debe prohibirse el consumo de tabaco, realmente estoy apelando o estoy diciéndolo desde mi subjetividad. Entonces, lo más peligroso de esto es pretender que esta subjetividad mía ha de ser aplicable a todos o ha de tener como validez universal. Esto lo digo y quiero que lo tengamos en cuenta para justo hacer esta distinción. Tenemos dos tipos de juicios, los descriptivos y los que son enteramente normativos. Bueno, de acuerdo con Edward Moore,
sugería que los juicios descriptivos y los juicios normativos no pueden vincularse, no se pueden vincular, por lo menos no de manera directa, y que cuando se hace esto estamos cayendo en lo que se denomina falacia naturalista. ¿Qué hacemos entonces, me pregunto yo, con algunos conceptos que pueden servirnos para describir, pero que al mismo tiempo están sirviendo para denotar nuestras actitudes evaluativas, como cuando decimos cruel, cuando decimos egoísta? Resulta que estos dos conceptos, solamente por decir algo, funcionan para describir actos, pero también sirven como para señalar puntos de vista personales o puntos de vista evaluativos, y pareciera que pudiera haber una tercera vía que nos permita comunicar unos y otros sin caer en esta llamada falacia naturalista. Quiero decir alguna palabra de la falacia naturalista justamente para que la tengamos más bien entendida y sepamos de qué se trata, porque es quizá el principal problema que tenemos al querer enfrentar los hechos con los valores. Se trata de una imposibilidad lógica que evita la derivación directa de lo que debe ser a partir de lo que es. Esto también se denomina en inglés el is and out problem. Es un problema acerca del ser y el deber ser. La falacia ocurre cuando vamos a derivar normas de conducta con pretensiones de universalidad, cuando se imponen leyes con efectos quizá políticos, sociales, en nombre de lo científicamente probado. Cuando decimos, es que esto debe ser así, porque la ciencia dice que esto es así. En ese momento estamos cayendo en una falacia, cuando estamos derivando directamente lo que debe ser a partir de lo que es. Y además lo queremos instaurar como una forma de norma que raya, insisto, en términos políticos y sociales. Entonces, es muy interesante porque de los primeros que hicieron estos apuntes fue Hume. Hume nos dijo y nos declaró que no podemos combinar los enunciados, que es muy común que los filósofos lo hagan, pero que no es lógico, que no es válido. Resulta porque unos pueden estar sujetos a validación y los otros no pueden estar sujetos a validación. Más bien se antojan subjetivos, no se trata de enunciados objetivos. Como cuando digo Sócrates es hombre, eso es algo objetivo contrastable, pero cuando digo Sócrates debe ser bueno, esto es algo subjetivo y que no dice nada más que de mí, quien creo que Sócrates debe ser bueno. Entonces, Hume supuso acertadamente que una interacción directa resulta imposible. A esto Max Black le llamó la guillotina de Hume y posteriormente Edward Moore le denominó la falacia naturalista. Hoy por hoy, como les decía hace un instante, las disciplinas como la bioética, la sociobiología y otras ramas de la antropología, quizá también la memética, incluyen en algunas falacias naturalistas porque tienen pretensiones normativas, porque buscan derivar a partir de enunciados que describen hechos naturales, principios de conducta mínimos que rayan en lo legal, ya para los profesionales de la salud, ya para todo ser vivo pensante, del presente, del pasado y del futuro. Entonces vemos acá que están posiblemente confundiendo conceptos, aquellos que sirven para normar la vida y aquellos que sirven para describir la naturaleza. Y entonces es posible que estén cayendo en la falacia naturalista en la medida que están instaurando códigos de conducta mínimos para todos los seres humanos. E insisto, presentes, pasados y que están en el porvenir. Sin embargo, existen posturas que hablan de una posible imbricación entre hechos y valores. Por ejemplo, tenemos la de Putnam, de Hilary Putnam, que nos dice que los hechos están vinculados con los valores, que no podemos liberar la descripción científica de las apreciaciones valorativas, que de hecho, desde que hacemos la selección de un fenómeno o de un objeto de estudio, ya estamos asignando valoraciones porque creemos que vale más estudiar ese objeto o ese fenómeno que otros. Entonces, Putnam sugiere que los hechos están vinculados y que los hechos no pueden desprenderse de los valores. Y esto es bien interesante porque él sugiere esto, insisto, como una imbricación y sugiere que veamos los valores como una coherencia, perdón, sugiere que veamos valores como coherencia, plausibilidad, simplicidad, etcétera, no solamente como actitudes con las teorías, sino guías necesarias, dice él, en la búsqueda de conocimiento. Hemos de procurar que estos valores como la coherencia estén activos en los sistemas científicos. Entonces él dice que los hechos no se pueden despegar de los valores. Sugiere que los hechos y los valores están vinculados y señala que si acaso son separables, señala que son inseparables, pero no deja de transitar esta vinculación en un solo sentido, pienso yo. Es decir, la ética al servicio de la ciencia. Él considera que la ética o los valores están vinculados con la ciencia, pero no ve esta posible vinculación entre la ciencia y la ética. Es decir, está viendo la relación solamente por un lado, o la está tomando solamente del lado en el que la ética está al servicio de la ciencia. Hay algo, o esto me inspira a mí, para hablar de la inversión epicúrea, donde más bien hablamos de una ciencia al servicio de la ética.
Resulta que al abordar la relación entre conocimiento científico y ética bajo el esquema de la filosofía epicúrea, me pude percatar de un fenómeno que en ese momento, como estaba estudiando asuntos de bioética, denominé justamente inversión bioética. En realidad, esto de bioética no es una denominación del todo afortunada porque limita el fenómeno a una sola disciplina. Y ya vimos que Epicuro más bien sugiere que todo conocimiento científico puede tener repercusiones en nuestra ética. Hoy por hoy pienso que la ciencia natural que más cercanía tiene con la ética es la biología, sobre todo por los dilemas suscitados por los avances biotecnológicos y los hallazgos neurológicos de los últimos tiempos. Para resolverlos, en los centros de investigación y hospitales suele implementarse un cuerpo de expertos que garantice la eticidad de todos los procedimientos llevados a cabo, ya sea desde la experimentación hasta la aplicación. Estamos pues ante la aplicación de la ética a las ciencias de la naturaleza, pero podemos invertir esta relación tan unilateral, pienso yo, al actuar como Epicuro. Es decir, podemos utilizar la investigación científica para que tenga repercusiones éticas. La investigación científica entonces carece de sentido por sí misma, recordemos, y más bien se convierte en un medio para alcanzar la felicidad. Sugiero que la ética al servicio de la ciencia se trata de la aplicación de la ética para resolver los dilemas suscitados por los avances científicos y que la ciencia al servicio de la ética parte más bien de la idea de que se toman los conocimientos científicos como referente nada más de la eticidad. La naturaleza se convierte entonces, como diría Kropotkin, en nuestra primera maestra de ética. Ahora bien, ¿cómo podemos poner la ciencia al servicio de la ética sin incurrir en la falacia? Resulta que ya vimos, como dice Putnam, que hechos están vinculados con valores. Y como diría Epicuro, pues démonos cuenta que los valores también pueden estar permeados de hechos. Entonces pareciera que hay ahí una posible vinculación. Y bueno, yo pienso que la falacia la podemos sortear si nos apegamos a las posturas que nos dieran los epicúreos. Justamente porque la falacia naturalista exige que existan normativas. Exige la existencia de leyes. Y a diferencia de las leyes mínimas, las máximas, como las que propusiera Epicuro, se basan en el cuerpo y en las sensaciones y carecen de toda pretensión universalizante. Se vuelven consejos, se vuelven referentes. Vemos que en la naturaleza ocurren ciertas cosas, pero no derivamos directamente lo que debe ser. Más bien, hacemos mediante un ejercicio de reflexión, hacemos, ¿cómo decirlo? Cotejamos mis condiciones, cotejamos mi cuerpo, mis sensaciones, mis pensamientos, para ver cómo actúo en este momento. Y no pretender que una sola manera de actuar sea la manera correcta de actuar, sino más bien considerar que existen varias posibilidades, varias formas de actuar ante un mismo fenómeno. Entonces pienso yo que Epicuro nos da la clave para superar la falacia. Recordemos que la de Epicuro es una moral del consejo, no de la norma. Por sus características, es una moral del individuo, no universal. Es una moral de la prudencia, una moral del conocimiento. En ese tenor, podemos decir que hay una ley de la naturaleza que puede indicarnos que si obramos en tal o cual sentido, probablemente ocurra tal o cual cosa. Pero de ninguna manera se llega al extremo de obligar a los individuos a tomar una decisión u otra. La ciencia nos muestra las posibilidades y en cada uno está la capacidad de decidir, en la capacidad de autodeterminarnos, pienso yo. Entonces considero que las máximas y esta facultad de autodeterminarnos, nos va a permitir sortear la falacia, porque en ningún momento vamos a hablar de leyes, sino solamente de máximas para la voluntad personal. Y es justamente por eso que tengo que hablar ahora de las leyes mínimas y de las máximas personales, considerándolas la herencia que Epicuro le dejó a la posteridad. En ese sentido, vamos a hablar de la objetividad de las leyes, de la subjetividad de las máximas y cómo máximas, hechos y valores pueden vincularse. Insisto, estos problemas son más cercanos a nuestro tiempo, aunque todavía nos quedan un poco distantes, porque voy a hablarles ahora rapidísimo de Kant, porque fue quien hizo esta distinción entre las leyes mínimas y las máximas, que son más bien personales. Entonces, por eso vamos a remitirnos a algunas de sus ideas. Esto nos va a servir para ver de qué manera las máximas de la voluntad pueden servirnos para vincular los hechos con los valores. Lo primero que quiero señalar es que Kant especifica en la Metafísica de las Costumbres que los principios determinantes de la moralidad pueden ser de dos tipos, o internos o jurídicos, es decir, externos. Tenemos los internos que son producto de mi deseo y tenemos los externos que son más bien por una imposición que pudiéramos llamar jurídicos, lo que significa que las acciones pueden calificarse como éticas o legales según el principio que las motive. Y esto es bien interesante porque nos vamos a dar cuenta que la falacia ocurre cuando nos movemos en los ámbitos legales y no en los ámbitos éticos. Ahora, las leyes. Las leyes son principios racionales que van a determinar la voluntad.
a ellas, es decir, a las leyes, se subordinan varias reglas prácticas, porque sabemos que, por ejemplo, existen normas para cómo desplazarnos en la ciudad, normas de, incluso de convivencia en la mesa, que sean leyes no escritas, por decir algo, pero se trata de estos principios que subordinan varias reglas prácticas. Son objetivas porque tienen, desde el punto de vista kantiano, como fundamento la perfección, o a la manera estoica, la idea de Dios. Y pues algunos estas nociones de la perfección o de Dios vendrían a ser lo que justifique el uso de leyes, porque estarían de acuerdo con o la perfección o con Dios. Las leyes también determinan la voluntad de manera extrínseca, como decíamos hace un instante, y sabemos que derivan en regulaciones jurídicas. Quiero que nos llevemos esto en la mente. El punto 3, que la objetividad de las leyes se funda o se fundó en su momento en la perfección, como la concebían los estoicos, o la idea de Dios justamente como un bien absoluto. A diferencia de las máximas también son principios prácticos fundamentales. Las máximas, a diferencia de las mínimas, son subjetivas, porque estas no se fundamentan en la idea de un Dios o no se fundamentan en la idea de perfección. Más bien se fundan en los deseos y en las sensaciones que tenemos. Es cierto que determinan la voluntad, pero lo hacen de manera intrínseca y carecen de carácter legalista porque se circunscriben a las condiciones particulares de cada ser finito racional. Recordemos entonces que las leyes tienen esta pretensión de generalizar, mientras que las máximas, de hecho, tienen una pretensión de individualizar, de que seamos capaces de regirnos bajo principios que nosotros mismos determinemos. Ahora, esto no es una subjetividad así y vil, porque resulta que llegamos a estas máximas, llegamos a estos principios mediante conocimientos que de hecho no son objetivos. Más adelante voy a poner un par de ejemplos en los que espero se muestre un poco mejor qué es esto que quiero decir, pero mientras sepamos que estas determinaciones subjetivas no son subjetivas en el sentido peyorativo de que no son compatibles con otros puntos de vista. Digo que son subjetivas más bien porque se basan en los deseos y en las sensaciones que tenemos todos los seres humanos. Y con eso quisiera dejar por sentada la diferencia entre las leyes, que son universalizantes, y las máximas, que más bien son para el individuo o están dirigidas a entes individuales. Una observación final. De acuerdo con un esquema de evolución cósmica materialista, entonces hay que preguntarnos, si no existe una perfección absoluta, si los dioses, si acaso llegaran a existir, no tienen injerencia en nuestras vidas, si no tenemos referente para fundar algún tipo de criterio comportamental, ¿qué nos queda entonces para darle guía a nuestras vidas? Aquí es cuando yo pienso que están las máximas. Es decir, considero que las leyes concebidas como un referente de perfección o un referente a lo divino, pienso que no nos sirven tanto como nos pueden servir las máximas, justamente porque el estado actual de la ciencia, pues digamos que la noción de perfección y la noción de Dios no son tan compatibles como la noción de sensaciones y la sensación de gusto interior o de ganas interiores o esto que llamamos voluntad. Entonces pienso yo que las máximas es algo muchísimo más real que las leyes. Pienso que las leyes es quizá una cuestión convencional que hemos querido ver como universal, pero más bien es eso, es una pretensión de universalidad, cuando más bien son máximas que de a poco fueron permeando la sociedad y llegaron a constituirse como leyes, no porque estén referidas a un dios, no porque estén referidas a la percepción, sino por puro hábito. Hoy por hoy sabemos de un montón de actitudes que están fincadas en las leyes, que de hecho son contrarias ante las prácticas éticas. Yo solamente quiero mencionar uno que se me viene a la mente. En 2017, en el Nevado de Toluca, una de las mayores reservaciones ecológicas que tiene México, en términos legales, se permitió la tala moderada de un tercio del Nevado de Toluca. Les cuento que el bosque ocupa un tercio del Nevado de Toluca. Entonces, prácticamente apegándose a esquemas legales, se permitió que arrasaran con la naturaleza. Y sepamos eso, que lo legal no siempre es bueno. Entonces, esa es como una diferenciación que debemos tener aquí en mente. Por un lado, estas leyes universalizantes que son producto de una pretendida perfección o de una pretendida divinidad, más bien hemos de ponerlas en segundo lugar por sobre la determinación personal. Porque pienso yo que la determinación personal, como decimos acá, se funda en los deseos y se funda en las sensaciones. Y no podemos negar que tenemos deseos y no podemos negar que tenemos sensaciones. Entonces pienso yo que debemos abogar antes que por las mínimas, más bien por las máximas. Eso como la observación final número 1. Como observación final número 2, pienso que para los fines de esta exposición basta recurrir a la afirmación casi peyorativa de Kant, según la cual las máximas,
jamás pueden llamarse leyes, pero sí preceptos racionales prácticos. Entonces, yo pienso que esto es súper importante porque las leyes, dice Kant, son producto de la razón, pero también le atribuye esta cualidad a las máximas, porque efectivamente son producto de la razón. Y aquí viene un poco de lo que les digo. Resulta que si nos dan la misma información a todos, vamos a llegar a conclusiones éticas muy similares, no idénticas, porque es difícil que sean idénticas, dado el contexto que tenemos, etcétera, dadas las influencias que hemos tenido previamente, pero sí es cierto que vamos a llegar a conclusiones muy similares, muy, muy similares. Resulta que las máximas, al no ser leyes, no se incurren en la falacia, nos evitan incurrir en la falacia naturalista, y al ser racionales, resultan compatibles con el estado actual de la ciencia. Es decir, no son meros caprichos que a mí se me ocurren, sino que son producto de una reflexión, de una cavilación posterior al conocimiento que obtuve. Entonces, digo yo que no hay falacia porque el carácter legalista brilla por su ausencia. En ningún momento vamos a ocupar la naturaleza para hacer leyes. En ningún momento utilizamos la naturaleza para estipular preceptos prácticos para todos. Más bien utilizamos como fuente de inspiración, como la tela de la que vamos a cortar. Entonces, les quiero poner un par de ejemplos prácticos. En el segundo quisiera que me apoyaran. El primero lo pongo abiertamente porque es el que utilizo regularmente para hablar de este tema. En el país, en el norte, es muy común, bueno, de hecho en todos lados es muy común que en las fiestas de fin de año muchas personas salgan y disparen al aire, hagan disparos al aire. Se han intentado multas, se ha intentado con prohibiciones, se ha intentado con rondines, etcétera. Es decir, se ha intentado de manera extrínseca que las personas dejen de tener esta actitud. Yo pienso que deberían probar con clases de física, porque una persona que entienda cómo funciona la física, la física más elemental, que entienda cómo funciona la gravedad, entonces no va a disparar hacia el cielo ni de chiste. No va a disparar porque ha tenido el conocimiento previo de lo que puede ocasionar eso. Pienso entonces que no necesitamos leyes que nos prohíban, porque nosotros mismos somos capaces de direccionar, de limitar o de accionar nuestro comportamiento en función del conocimiento que tenemos. Le repito este ejemplo, una vez que alguien conoce de física, no va a disparar al cielo, pero mientras no entienda cómo funciona la gravedad, va a continuar haciendo disparos a diestra y siniestra. Y otro ejemplo práctico que de hecho me gustaría que ustedes también hicieran como sus aportaciones tiene que ver, por ejemplo, ante el COVID. Resulta que hubo lugares en el mundo donde la restricción o para que se llevara a cabo la restricción fue necesaria el involucramiento del Estado y se utilizaron fuerzas policiales y todo tipo de coerción, se utilizaron multas, etcétera. Y hubo otros lugares en el mundo donde se apeló un poquito más al sentido común de los individuos y se les daba información, se les decía, mira, esto pasa, esto otro pasa, esto otro pasa, tú sabrás. Y ya los individuos de poco deciden quedarse en casa o deciden hacer tales o cuales cosas, etcétera. La cosa es que no caímos nunca, en ciertos países no se cayó jamás en estas medidas coercitivas, pero hubo muchos otros en los que sí se llegó a prohibir o a interferir en las decisiones de cada individuo. Y es muy curioso porque en un momento como en el que estamos, que las decisiones de uno pueden impactar en muchísimos por esta onda de los contagios y demás, es interesante que veamos cómo actuamos en función del conocimiento que tenemos. Por ejemplo, nos platica José Humberto Guamani Guamani, que en su país, platícanos de dónde eres Humberto, que en su país sí fue obligatoria la cuarentena. Entonces vemos ahí cómo ciertos hechos de la naturaleza pueden derivar en obligaciones legales. Y esto, insisto, es falaz. En cambio, si yo, a partir de lo que conozco, me digo a mí mismo, no salgas, y de hecho, en lugar de decir a los demás no salgas, les explico por qué yo concluí que no tenía que salir, muy posiblemente estas otras personas lleguen a conclusiones similares. Y no tuve yo que decirles no salgas, más bien les presté la información que a mí me sirvió para llegar a este tipo de conclusiones. Entonces ahí vemos que no se trata otra vez de subjetivismos llanos, sino que se trata de una posible interacción con los demás mediante el conocimiento científico. Las otras personas tienen la facultad de la razón, tienen la facultad argumentativa, yo también la poseo. Yo puedo hacerles entender mis determinaciones en función del conocimiento que tengo. Entonces, si yo conozco de física y le explico a alguien
¿por qué no disparo al cielo? Pero no le digo que no dispare al cielo, más bien le hago la explicación o apelo no a hechos normativos, sino más bien a hechos descriptivos, seguramente va a ser capaz de granjearse esta autodeterminación para sí mismo. Entonces, una vez dicho eso, quisiera hablarles de algunas recomendaciones preliminares, algunas recomendaciones que les puedo hacer ahorita acerca de la ciencia al servicio de la ética. Son tres: fomentar la investigación, aprender metodología y filosofar. Les platico, fomentar la investigación es importantísimo, pues entre más conozcamos, más facultados estaremos para la deliberación ética. Ya sea que nosotros mismos nos dediquemos profesionalmente a la investigación de la naturaleza, de la sociedad o del individuo y sus creaciones, ya sea que solo nos guste navegar en este océano de ignorancia infinita, tirando el anzuelo aquí y allá para ver si pescamos una que otra certeza, ya sea que nos motive la divulgación de los avances de otros, labor no menos loable y quizá una de las más relevantes actualmente, desde cualquier trinchera debemos apostar por el conocimiento de la naturaleza, pues solamente así podremos conocernos a nosotros mismos. Esto importa, porque únicamente conociendo qué somos y de dónde venimos, podremos deliberar hacia dónde dirigirnos. Entonces, mi primera recomendación es fomenten la investigación. Investiguen ustedes y fomenten la investigación. La segunda recomendación, bueno, pienso que aprender metodología es importante, y es quizá la herramienta que mejor nos puede blindar de mitos, de falsas creencias, pues esta rama de la filosofía representa un andamiaje que nos permite movernos con soltura en cualquier ámbito de la realidad, naturaleza, cultura, conciencia, por decir algo. Se puede pensar que una ética basada en el conocimiento implica la necesidad de saberlo todo, todo acerca de la naturaleza para poder deliberar prudentemente. Y es cierto, pues entre más sepamos y reflexionemos al respecto, más serena será nuestra existencia. Pero el estudio de las diferentes metodologías, de las diferentes ciencias, nos exime de tener que conocerlo absolutamente todo. Sabio no es el que sabe todo, sabio es el que sabe cómo buscar en todo. Y eso es más interesante porque para eso sirven las metodologías. Y de eso se trata básicamente la filosofía, es decir, de fomentar la investigación y de familiarizarse con la metodología, pues así se demuestra el amor por el saber. Sin embargo, existe otra forma más noble de servirle a nuestra amiga la sabiduría: reflexionar sobre el conocimiento que adquirimos para que nuestra existencia sea lo más apacible que se pueda, libre de miedos y fementidos valores, pues con esta actividad no solo se llega a acrecentar la ciencia, sino que le damos guía a nuestra vida. Esto, como se ve, tiene profunda inspiración epicúrea. Y técnicamente con estas tres recomendaciones es que yo termino mi participación el día de hoy, pero podemos nutrirnos muchísimo más con las interacciones que ustedes quieran compartir con nosotros, con sus impresiones, comentarios, dudas, etcétera. Estamos abiertos para ustedes. Ángel, yo me quedo pensando, bueno, Ángel y todos, hola, buenas tardes. Yo me quedo pensando un poco, ahora que estabas hablando sobre las máximas y las leyes, de que curiosamente, bueno, a mi percepción, tal vez se pierde el enfoque de la necesidad de la ley. Al momento de convertirla en este espacio en el cual querramos abarcarlo todo, perdemos el foco que también, igual que la ciencia, debe estar al servicio de y no viceversa. Y entonces, si partiéramos en plantear la ley a que siempre esté al servicio de la ataraxia, pues entonces llegamos justamente a desbaratar esta ¿cómo le dijiste? Falacia naturalista, porque entonces ya queda, o sea, ya ahí se permea que debe estar al servicio de la ética, al servicio de natura, al servicio del hombre, y no al revés. Pero bueno, esa es una cavilación que quedó ahí en medio. No sé qué opines, no sé qué opinen los demás, pero me pareció interesante hacer como una reflexión a la inversa. Pues sí es interesante, ¿sabes? Porque apuntas bien, nos hemos olvidado de que todo conocimiento, no importa la disciplina, ha de tener esta repercusión en la ética. Y a veces pienso yo que utilizamos las leyes como universales, más bien para olvidarnos de la responsabilidad, ¿sabes? Como para evitar pensar por nosotros mismos, evitar deliberar por nosotros mismos. Y mejor vamos a mi manualito y veo qué dice en mis cinco pasos de lo que sí puedo y de lo que no puedo, y en función de eso decido. Y me parece que de esa manera estamos abandonándonos a nosotros mismos y, lo que es peor, despojándonos de toda responsabilidad, porque ya no nos hacemos responsables de nuestros actos. En su momento bastaba con decir: es que la voluntad divina.
En su momento bastaba con decir, es que así dicen las leyes. Hoy por hoy hay muchas personas que dicen, es que lo traigo en los genes. Pero lo que pasa con estas tres actitudes, de hecho, es que nos estamos despojando de toda responsabilidad. Eso más bien nos demuestra que no queremos ser responsables de nosotros mismos. Y ese, si me preguntas, es un gran problema en esta sociedad y en general va a ser un problema para el futuro porque no queremos actuar, no queremos responsabilizarnos por nosotros mismos. Y pues tiene razón, se nos olvidó esta función que debe tener no solamente la física, sino también la legislación y también la historia y en general todas las disciplinas para el cuidado del individuo. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ti también, muy, muy interesante, disfruto mucho. Quién más quiere compartirnos? Pueden abrir su micrófono sin ningún problema y externarnos sus ideas. Fabio Moncada nos dice que se debe tratar de no caer en un antropocentrismo, la ciencia al servicio no solo del ser humano, sino de este en función de un equilibrio con la naturaleza, con todo lo que nos rodea. Justamente, yo pienso que una vez que conocemos más de ciencia, nos damos cuenta que formamos parte de esta naturaleza. Y entonces pienso que ahí rompemos toda esta posibilidad de antropocentrismo, porque nos damos cuenta de que estamos, de que dependemos en gran medida y otros dependen también de nosotros. Entonces, pienso yo que ahí como que retomamos esta idea del equilibrio con la naturaleza siempre que nos acerquemos a las disciplinas correctas. Hay un libro, no recuerdo ahora mismo el título, pero nos narra la experiencia que tuvieron en Canadá con una comunidad para que pudieran identificar insectos. Les explicaron un poquito de taxonomía, etcétera, y resultó que los robos bajaron, la delincuencia bajó, o sea, un montón de factores fueron reduciéndose en función de que ellos iban haciendo más claros o iban teniendo más noción del lugar que utilizan ellos mismos respecto a la naturaleza y, digamos, bueno, esto es impresionante porque se parte del estudio de los insectos. Es decir, conocer a los insectos nos permite saber cómo nos relacionamos con ellos y nos permite saber que estos seres tan diminutos tienen un impacto grandísimo en la naturaleza, lo que nos hace pensar en qué impacto tenemos nosotros. Entonces vemos cómo el conocimiento, a querer o no, va modificando nuestra manera de pensar. Te agradezco mucho, Fabio, por este apunte que haces, porque muy bien, tienes razón, debemos evitar caer en el antropocentrismo. Vanessa Soledad Cáceres nos dice que me parece muy interesante las recomendaciones preliminares, ya que si uno mismo no investiga, filosofa, caeríamos en lo que nos imponen los demás por medio de la ley o de ciertos dictámenes considerados válidos y universales, por ejemplo. Yo quiero recordar en este sentido, no es un tema que haya tratado aquí, pero me parece que lo debo de incluir, es el rechazo de Epicuro a la paideia. Epicuro tiene cierto desprecio por el conocimiento dogmático, cuando por tradición hacemos algo y no lo hacemos porque nosotros queremos, sino más bien porque nos han dicho que eso debe ser así, o porque se nos ha impuesto tal como dices. Entonces, hay por ahí un tema muy interesante de Epicuro y su rechazo para la paideia. Pienso que es un tema que da no solamente para un artículo, puede dar incluso pie a temas de investigación más amplios, porque hoy por hoy la paideia puede llegar a estar un poco sobrevalorada, cuando más bien lo que tenemos que fomentar es la reflexión individual, otra vez no con fines egoístas, sino más bien con fines a ser el mejor individuo que pueda servir a esta sociedad. Entonces, en ese tenor, recomiendo mucho la lectura de Emilio Lledó, referente al cuidado de sí, lo vamos a encontrar en la carpeta de bibliografía que les he compartido. Es un texto en el que te dice que lo ideal es integrar el placer ajeno al propio. Si yo siento cosquillas, puedo inferir que el otro también siente cosquillas. Ergo, si yo siento dolor, el otro también sentirá dolor. Entonces nos podemos identificar con nosotros una vez que nos vamos conociendo a nosotros mismos. Oscar Durán nos comenta, hay el éxito del utilitarismo y la llamada vida líquida regida por normas y prácticas. Justamente yo pienso que se trata de discursos que hemos interiorizado y que han atravesado nuestros cuerpos y que hoy por hoy estamos siguiendo a pies juntillas, sin realmente preguntarnos si existe un referente en la naturaleza que nos permita justificar o no cierta actitud. Y más bien lo tomamos casi como un decálogo. José Humberto Guaymaní dice que sin embargo hay culturas que se rigen en base a deidades. ¿No estaríamos cayendo en un centralismo griego a lo epicúreo? Pienso, ahí puede haber un riesgo, puede haber una suerte de riesgo, pero lo que yo quisiera señalar acá es que el conocimiento sistematizado, no únicamente científico en términos modernos o en términos de la ciencia moderna, sino más bien darnos cuenta de que nuestra concepción de la naturaleza repercute en nuestro actuar en el mundo. Y eso es muy interesante porque no vamos a ir por el mundo señalando que mi manera de estar es la correcta. No vamos a decir que mi manera de estar en el mundo
es la mejor, sino que más bien se funda en ciertos conocimientos que tengo del mundo. Y lo que es mejor es que el conocimiento es o tiene esa particularidad de que puede contagiarse. Entonces, a lo mejor tendríamos que acercarnos más a cómo conciben otras culturas, no solamente la naturaleza, sino cómo se conciben a sí mismos, etcétera, porque esa información también nos va a servir a nosotros para poder dirigir nuestras áreas del mundo. Pero apuntas, tienes un apunte muy, muy interesante. De hecho, me has dejado pensando, porque básicamente sí podríamos llegar a con una interpretación errada, podríamos llegar a arrasar con otras formas de ver el mundo que no sean científicas tal como lo concibimos nosotros. Pero más bien tenemos que saber, o más bien lo que quiero señalar acá, es que nuestro estar en el mundo, nuestra manera de ocupar el mundo, depende en buena medida del conocimiento que tenemos o del pensamiento y de las nociones que tenemos acerca de la naturaleza. Pero me encantó tu apunte, José. Lo voy a tomar porque me parece que ahí hay una línea de reflexión. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Sí. ¿Qué tal, Ángel? Ángel te llamas, ¿no? Sí. Sí, ya. Ok, porque dice cabiladero, entonces más práctico es Ángel. sí, yo también estaba pensando, entiendo tu propuesta de que el conocimiento de la naturaleza nos va de una manera a generar una autorreflexión sobre nosotros mismos y su relación con ella misma. Y eso basado en una dimensión ética. Sin embargo, yo me muestro un poco más inclinado a esta idea aristotélica en la cual sostiene que objetos de estudios diferentes implica métodos diferentes. Uh-huh. Es decir, la ética tiene características distintas al conocimiento científico, y entonces creo que no habría que caer en este error de aplicar el mismo método para entender a ambos aspectos, ¿no? Ahora, no significa que no puedan enlazar, digamos, no implica que puedan haber vínculos, enlaces entre ellas, ¿no? Pero creo yo que es importante mantener esta separación porque va a permitir también que una no subsuma a la otra, ¿no? O que uno no reduzca a la otra. Eso por un lado. Y por otro lado, mantener esta separación, ¿no? Que no implica que sea exclusión, ¿no? Pero también hay otros componentes que influyen en una decisión ética, ¿no? O sea, no solamente es el conocimiento, sino también está factores de relaciones de poderes, temas culturales, ¿no? Es más, yo diría que no solamente cómo articular la religión, cómo articular el arte, que también son formas de comprender el mundo y que son fundamentales. Por ejemplo, este libro interesante de Taylor, La Era Secular, no sé si lo has podido chequear, es un texto interesante que muestra que efectivamente una de las pretensiones de la ciencia moderna es abandonar toda creencia en algo trascendente. Y lo que él demuestra, ¿no? De una manera muy, muy, muy detallada, muy interesante, es que el hombre por naturaleza, bueno, aunque no, eso por naturaleza es muy fuerte, pero al menos si hay algo que no va a dejar es creer en algo trascendente. Ahora, que ese trascendente sea, digamos, externo, obviamente ya probablemente dejaba de ser algo fuera de nosotros, ¿no? Pero esa trascendencia se ha vuelto algo inmanente. Es decir, las personas ahora, pues, de una manera tienen actitudes o prácticas religiosas, ¿no? Por ejemplo, en fiestas, ¿no? Las fiestas son una manera de reunirse, tienen un componente religioso, los estadios, es decir, este componente religioso finalmente no ha desaparecido, ¿no? Sino que se ha transformado en prácticas que aparentemente son seculares, pero hay un componente religioso. Entonces también es importante conocer eso para también entender la dimensión, el comportamiento humano, ¿no? Entonces creo que la ciencia quizás, no sé si hasta qué punto pueda también tener en cuenta ese componente religioso, artístico, que también influye en una decisión ética, en un comportamiento ético. Entonces, no sé si hasta qué punto, claro, entiendo la idea de que el conocimiento es importante, pero me parece que habría que añadir otros componentes para finalmente poder tener una reflexión o poder dar cuenta del cuidado del sí, ¿no? Por un lado. Y también por otro lado, este cuidado del sí me parece interesante, pero yo también tengo problemas en hasta qué punto podemos caer en un yo desarraigado, ¿no? Porque ese es el yo de la modernidad que hemos heredado, un yo desarraigado, un yo desconectado del mundo, que ha generado pues que caiga en una especie de individualismo, ¿no? Y ahora estamos viviendo en esta pandemia,
no podemos trabajar de manera colectiva ni entre países ni dentro de los propios ciudadanos, porque efectivamente hay un individualismo extremo, ¿no? Al menos en mi país, yo soy de Perú, lamentablemente las personas, claro, no toman, bueno, no toman en cuenta las reglas por un tema por conocimiento, pero también hay por un tema de este individualismo, de creer que a ellas no le va a pasar nada, ¿no? Que no, hasta que ya poco a poco la enfermedad ha ido avanzando y efectivamente se han dado cuenta de la situación, ¿no? Y bueno, la desigualdad también que existe en nuestro país, ¿no? Que es lo que más se ha podido reflejar, una desigualdad tremenda, ¿no? Entonces, creo yo también que hemos perdido esta idea de vivir en comunidad, ¿no? Creo que también habría que recuperar aunque no sé si Epicuro creo que sí estaba más desvinculado con eso, pero me parece sí retomar esta idea de un yo no tan desarraigado, no tan automatizado, no un yo tan desvinculado. Entonces, puesto que las máximas creo que también finalmente tienen que estar asentadas en una comunidad. Es decir, claro, pero que no sea una comunidad rígida, ¿no? Sino que esté flexible para que esté en la constante crítica y no caer justamente en otra vez en una especie de masificación del hombre, ¿no? Porque hay que evitar los extremos tanto de la masificación o del individualismo, ¿no? Que digamos que durante la historia se han dado una especie de conflictos, ¿no? De pugna por luchar estos dos extremos. Y bueno, eso es un poco lo que quería comentarte, ¿no? Gracias también por las opiniones. Muchas gracias a ti por la intervención. Se me hace algo muy interesante también lo que mencionas, pero sí quisiera hacer aquí un apunte. No estamos diciendo que el método que utilizamos para conocer la naturaleza sea el método que vamos a utilizar para la ética. Más bien decimos que, como bien mencionas, existen diferentes métodos. Por eso, en alguna parte de la presentación, pongo que es importante, en esta precisamente, que es importante aprender metodología. Todas las metodologías diferentes. Sabemos que hay diferentes metodologías, que la ciencia natural te exige una, que la ciencia social te exige otra. Justamente para que nos podamos mover con más soltura, es importante que los conozcamos. Y luego quisiera también platicar o mencionar un poco la postura de Henri Ricard, que nos sugiere que existe un continuo real entre naturaleza, entre ética, entre hechos y valores, un continuo real, pero hacemos una división más bien por cuestiones didácticas, para que sepamos dónde comienza el método de una, dónde comienza el método de otra, pero en los hechos o en la realidad, diría él, hay un continuo. No podemos negar que la ciencia se permea de valores y que los valores se ven permeados por la ciencia. Y pues así, entonces son métodos distintos, distintas disciplinas, pero una misma finalidad. Y algo que quiero rescatar de lo que tú nos mencionas es justamente esto, evitar la rigidez de pensamiento. Evitar toda forma de absolutismo del pensar. Sabemos hoy por hoy que todo pensamiento es falsable, que es falible. Entonces, en función de eso tenemos que dirigir nuestras actitudes para los argumentos, para las razones, etcétera, para darnos cuenta de que nada es rígido. Por más que nosotros ya estemos o tengamos una creencia, pues tenemos que ponerla en duda. Tenemos que apelar a otras razones, no solamente nuestras, sino de otros individuos. Entonces ahí vemos que también nos estamos que estamos dejando atrás esta individualidad por más bien apostar por una comunión, por una comunicación. Es decir, tú eres un individuo que has tenido tus experiencias, yo soy un individuo que hemos tenido las mías, pero podemos justamente vincularnos entre nosotros, porque ambos sentimos cosquillas, ambos sentimos dolor, etcétera. Entonces, en la forma, todos compartimos la forma del conocimiento, que es la forma del conocimiento sensible, pero en el contenido es donde puede haber pequeñas variaciones. Entonces, sí es efectivamente que muchas veces se utiliza esto como una justificación del individualismo, pero también es cierto que esto puede ser como un basamento para la construcción mutua, en la que yo te ofrezco mis mejores razones y tú ofréceme las tuyas y vamos a contrapuntearnos. Justamente como nos aparece acá en un comentario, esa era la esencia del jardín de Epicuro, donde a través de la camaradería, a través de cierto sentimiento de amistad, podíamos formarnos individualmente. Otra vez, nunca mirando no como un egoísmo, sino más bien como procurar tener mi mejor versión para poder ofrecerte mi mejor versión. Es decir, es como una idea que, como bien dices, no se va a extremos. No te dice lo que tú me digas está bien como sociedad y tampoco es lo que yo piense en mi soledad es lo que está correcto, sino que más bien se vuelve un punto intermedio porque la cosecha de saberes nunca se acaba. Y la idea es justamente estar en constante reflexión y en constante
crítica de los conceptos y sobre todo crítica de nuestras creencias. Eso es lo fundamental. Te agradezco muchísimo tu participación. Bien, ¿alguien más nos quiere regalar una participación? Si no es el caso, pues podríamos levantar la sesión del día de hoy y pues nos veríamos mañana. El día de mañana vamos a hablar un poco de un concepto epicúreo, en este caso del concepto de prolepsis. Vamos a hablar de la base material de la mente, porque Epicuro nos hablaba de la mente, pero evidentemente no referida al cerebro, él la refería más bien al corazón, pero ya ubicaba una base material de la mente. Y vamos a hablar de la libertad y del determinismo, un poquito más allá de la noción de clinamen. Recordemos que Epicuro utilizó la noción de clinamen para explicar el libre albedrío humano. Nosotros vamos a ocupar otras nociones más cercanas a la neurociencia, justamente para justificar la libertad y el determinismo. Entonces, les agradezco muchísimo su participación y estamos aquí al pendiente de lo que se necesite. Esta misma charla se va a subir en el transcurso del día. Posiblemente la puedan ver hasta mañana porque YouTube se tarda un momento en procesarla. Pero les agradezco a todos por su tiempo, les agradezco su participación y aquí seguimos muy al pendiente de todo lo que ustedes necesiten. Buenas tardes y hasta pronto. Gracias, Ángel, gracias a todos. Oye, antes de que te despidas nada más, ya sé que dices que no quieres mezclar, ayer lo dijiste muy bonito, esto de no mezclar conceptos en donde no corresponden, no guarde tu la forma en que lo dijiste. Pero cuando iniciaste la plática de hoy, estabas hablando sobre la forma en que Epicuro percibía, digamos, el mundo natural y cómo lo estudiaba desde la física, y que cómo veía los fenómenos naturales y lo que podía ser, digamos, distinguible o entendible bajo ciertas, voy a decir leyes, aunque serían bajo ciertos preceptos, y también la otra parte de la física, la cual se va a cuestiones que tienen que ser más bien pensadas, filosofadas por sí mismas, porque no podemos medirlas ni verlas con el ojo y con la sensación de manera directa. Y digo, me queda perfectamente claro que no va por ahí y nada, pero no pude evitar hacer la conexión justamente entre la física, o sea, la cuestión esta de la física cuántica y de la física newtoniana, en la cual se está ahorita partiendo hacia toda esta teoría de cuerdas y demás, en el cual desde entonces ya estábamos justamente con esas mismas dilucidaciones, ¿no? Sobre lo que podemos medir con los sentidos y lo que tiene por sí mismo una forma distinta de ser percibida y por lo tanto de ser medida y estudiada. Y entonces, pues fue así como ese shock de, ya sé que me dijo que no, pero es el agujero del conejo. Está bien, por eso es un laboratorio. Aquí la idea es experimentar, pero como en todo laboratorio hay que tener ciertas reservas. Es importante que lo hayas notado. Es importante que veas que hay como un continuo entre el pensamiento materialista de antaño y el pensamiento materialista vigente hoy por hoy. Y pues nada, te agradezco muchísimo, Georgina, por tu entusiasmo y por tu emoción. Es padre que hayas notado eso, que te haya llamado la atención. Otra vez, esperamos por ahí un pequeño escrito como el que decíamos ayer de los artistas y la necesidad de... No, ya me tienes con muchas tareas, porque incluso esta mañana me quedé pensando justo en eso, o sea, en los artistas. Y ayer me quedé muy satisfecha en la cuestión de decir, pues sí, ¿no? Para el artista es una necesidad básica, es una necesidad esencial la creación. Pero también me quedé pensando, casualmente, y justo durante este momento de COVID, ha sido la cultura la que nos ha mantenido más o menos cuerdos y sanos a muchos de nosotros. Entonces, ¿en qué momento se vuelve el tener un cuadro lindo colgado en mi pared una necesidad esencial? O el poder ver a través de mi pantalla una obra de teatro, un concierto, un cuento narrado. Hay mucho valor que estamos percibiendo ahora que no se percibía hace, pues, a principio de año. Entonces, ¿dónde se vuelve esa necesidad? Y me quedé con lo mismo, ¿no? O sea, ya me dejaste muchas tareas. Está muy bien, porque de eso se trata al final del día. También espero que la noción de tetrafarmacón, ahí que les dejamos de que ustedes formularan uno propio, espero que también los haya puesto a reflexionar, porque esa es la idea de los laboratorios. La idea es que pensemos
que nos atrevamos a pensar, que nos atrevamos a escribir, que nos atrevamos a hacer eso que, insisto, en academia muchas veces no hacemos, ya sea porque tenemos la figura del maestro al frente, ya sea porque tenemos un programa que cumplir o ciertos temas que cubrir, y más bien acá se trata de darle rienda suelta a las cavilaciones. Recordemos que el caviladero es una noción que se le ocurrió, el frontisterion en griego fue una noción que se le ocurrió a Aristófanes para burlarse de Sócrates y de los que iban a reflexionar a su casa. Y decía, ay, estos se ocupan de cada soncera, pero pues ni modo, ahí están reflexionando. El caviladero, o más bien se le dio ese nombre al caviladero justamente porque la idea es reunir aquí los productos del seso, que podamos entre nosotros reflexionar, echarnos la mano, pensar, experimentar al final del día. Y pues está padre que haya tenido impacto, por lo menos impacto en tu persona. Se agradece muchísimo. Mucho, gracias a ti. Nos dice Jorge Humberto que los programas universitarios evidentemente son cerrados o son exigentes y que justamente por fuera es que ya podemos tener más libertad. En ese sentido, vuelvo a recomendar La contrahistoria de la filosofía de Michel Onfray. Es una obra buenísima, grandísima y que nos recuerda eso que muchas veces en academia se ha olvidado. Ahí se las dejo también. No la he conseguido, en cuanto la consiga, se las paso, ¿cómo no? Y pues nada, entonces si no tenemos más, vamos a terminar hablando mañana un poquito de la prolepsis epicúrea, de la base material de la mente y de la libertad del determinismo, pero ese es un tema que tocaremos la siguiente sesión. Les agradezco mucho y hasta pronto. Gracias, Ángel. Que pase un feliz resto de día. Igualmente, Steven, feliz sábado. Igualmente. Muy bien, gracias, Ángel. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos Cuídate. mañana. Igualmente, nos vemos, cuídense mucho. Hasta mañana a todos, bonito día. Bye. Cuídense. Hasta luego, hasta mañana. Bye, bye. Un placer, Ángel. Lo mismo digo, lo mismo digo. Claro, pues no puede ser, no puede ser cuando ya nos vamos. ¡Ey, ey, ey! Y al momento, quiero tu opinión. Quiero... Nada, ¿qué es eso? ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, yo creo que esto se debe a que en el momento, y eso pasa en las conferencias, ¿sabes? Que preguntan, termina la conferencia, ¿alguien tiene duda? No, pues no tengo duda, todo me quedó muy claro. Pero una vez que este pensamiento se va Sí. fermentando, empiezan a salir las dudas, empiezan a decir, Entonces, espero que mañana, como bien dices, haya más oportunidad de charlar. De hecho, voy a iniciar la sesión intercambiando impresiones para que podamos ahí conocernos más. También les decía que sería genial que abriéramos nuestras cámaras para que nos viéramos las caras. En estos tiempos de COVID, en los que vemos muy pocas caras, no estaría de más ver a otros individuos con los intereses que tenemos nosotros también. Te agradezco Claro. muchísimo por tu participación. Chévere, chévere. Nos vemos mañana. Nos vemos Mañana nos mañana. vemos.